La entrevista del día. Esta era la historia, esta era la entrevista que os venimos anunciando desde el principio del programa. Es una entrevista que nos va a llevar a hablar con una persona normal, absolutamente normal. Lo digo yo y lo va a repetir él seguramente en cuanto tenga la oportunidad y le demos paso para que se plantee en este estudio. Pero es una persona normal que por un error genético nació sin brazos y desde que llegó al mundo no ha hecho otra cosa que centrarse en lo que tiene y no en lo que le falta. Esa es prácticamente su filosofía de vida. Haciendo esto, centrándose en lo que tiene y no en lo que le falta, es ahora mismo el tercer europeo que se ha sacado el carné de conducir conduciendo con los pies. Es finalista en los Juegos Paralímpicos de 2012 en natación. Es periodista y mecanografía con 200 pulsaciones por minuto con los pies. Es entrenador de fútbol, da conferencias motivacionales allá donde le llaman y no es de extrañar el motivo por el que lo hacen. Y también es, Javier Hernández, la última estrella mediática porque nos alegra saber que estás en todos los lados. Javier Hernández, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se vive siendo una estrella mediática? Porque es que te estamos llamando absolutamente todos. El fin de semana pasado me parece que tuviste una doble página en Marca espectacular, preciosa, en la que contabas toda esta historia y me imagino que estamos todos detrás de ti queriendo saber un poco más de tu historia, que se resume en esa palabra, la normalidad, aunque a muchos nos parezca extraordinaria. Bueno, la normalidad como filosofía. Yo creo que todos, independientemente de las circunstancias que tengamos, que todos las tenemos, aunque unas se vean más que otras, bueno, pues tenemos que vivir con nuestra realidad, ¿no? Con la que a cada uno nos ha tocado y tratar de no vivir ni contra ella ni de ella. Entonces, en la elección de la preposición es donde está un poco la filosofía de la vida de cada uno, ¿no? Qué bueno. Javi, ¿te llama un poco la atención o incluso te molesta que ahora mismo estemos tan centrados en ti, que todos queramos saber un poco la historia de Javier Hernández con el currículum que tienes? Currículum deportivo, ojo, que esa participación en los Juegos Paralímpicos, y ahora nos cuentas un poco cómo fue toda la participación, porque entraste de manera estajanovista en la piscina y dijiste, de aquí salgo para ir a los Juegos Olímpicos, pero es que fíjate que tienes una vida y una trayectoria y unos logros por los que igual te tendríamos que haber prestado atención mucho más antes. Bueno, pero lo cierto es que no hacer las cosas, al menos yo no hago las cosas para llamar la atención o para que se me preste, ¿no? Al final hacer las cosas porque las sientes, porque entiendes que tienes que dedicarle un tiempo de tu vida a ello y sobre todo el vivir la experiencia más allá de que luego te salga o no, porque muchísimas de las cosas que he trazado en mi vida o que he intentado no las he conseguido, pero por lo menos las he intentado y no me he quedado con la duda, ¿no? Y en cuanto al asunto de la piscina tienes razón, yo no he encontrado a nadie en el mundo que con 30 años empezase a entrenar y solo con tres años más tarde no solo llegase a unos Juegos, sino que se metiese en una final, en un deporte tan medular, en unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos como es la natación, ¿no? Pero, Javi, es que a mí me apasiona cómo debe trabajar por dentro tu cabeza. ¿En qué momento tú estás en tu día a día y dices, pues le voy a dar a la natación, si es que es ahora lo que me apetece? Y ya no es que le vaya a dar como voy a probar, que es lo que hacemos todos, pero que alguno dice, pues voy a empezar en el pádel, a ver cómo empiezo, a ver si se me va, si encaja. No, tú entras y entras de lleno y entras con un objetivo que es llegar lo más lejos, en este caso participar en unos Juegos Paralímpicos. Claro, yo creo que bueno, eso al final es una extensión o es parte de la escuela en la que te toca crecer cuando naces sin brazos en un mundo que está diseñado para tenerlos, ¿no? Eso hace que te acostumbres a hacer tú el que te tienes que adaptar a las situaciones y no las situaciones a las que se tengan que adaptar a ti, y luego también que proyectas o trazas presuntos imposibles a los ojos de casi todo el mundo, incluso a los ojos propios, pero que la experiencia te ha demostrado y te ha dado a entender que intentándolo a veces se consigue, otras veces no, insisto, como he dicho antes, pero alguna vez sí, ¿no? Entonces el objetivo, el punto de partida siempre es el mismo, cuál es la meta más alta y vamos a intentar llegar. Yo estoy seguro de que llegué a los Juegos Paralímpicos, bueno, porque Me maté entrenando durante 3 años, pero llegué a los Juegos Paralímpicos porque el primer día en la piscina le comenté al entrenador qué había que hacer para llegar, ¿no? Si el objetivo hubiese sido ir a un campeonato de España, seguramente no hubiera ido ni uno regional. Entonces, al final, pensamos que el físico nos impone límites, nos impone limitaciones, seguro que sí, pero donde más nos limitamos absolutamente todos en esta vida, desde mi punto de vista, es en donde nos ponemos cada uno mentalmente las metas, ¿no? Claro. Tú esto, no sé, Javi, ¿te viene de serie o lo has trabajado también en la cabeza? Es decir, voy a ir a por todas, o tú, desde que fuiste consciente de ti mismo, de tu realidad, dijiste, pues es que es lo que hay y vamos para adelante. Sí, a ver, al final la cocina de todos está en casa, ¿no? Y más allá de luego la capacidad que tengamos de alimentar ese fuego interno que a cada uno nos han despertado, es fundamental el cómo nos han educado y cómo nos han considerado desde niños, ¿no? Se tiende ahora seguramente a sobreproteger a los hijos, ni que decir tiene que si tienen una discapacidad, ¿no? Pero me refiero a sobreprotegerlos en general. Y en mi casa, obviamente, a mí me dijeron, fueron muy honestos conmigo y yo se lo agradeceré siempre. Me dijeron que yo merecía los mismos derechos que todo el mundo, pero también tenía las mismas obligaciones, ¿no? Y que ellos iban a estar allí para lo que necesitara, pero solo para lo que necesitara, no para lo que yo me imaginara que por no tener brazos no podía hacer. Y eso hizo que, pues desde el primer día de colegio con 4 años hasta el último fuera a clase con todos mis amigos al mismo ritmo y demostrando que podía seguir ese ritmo, y a la universidad accediese por nota de corte y no por cupo, ¿no?, de discapacidad. De esto esa anécdota a mí me llamó mucho la atención, repasando la historia, no sé si la leímos este fin de semana también en Marca, de cuando tú decides que no quieres, o sea, quieres entrar como todos, es decir, no hay una cosa especial, precisamente por lo que comentas, que todo está dentro de tu cabeza. Javi, tú cuando escuchas a alguien, a mí mismo me lo puedes escuchar, si charláramos, si fuéramos amigos, si tuviéramos esa suerte, en cualquier momento decir, es que no puedo, con esto yo no puedo. Tú ahí, por dentro, ¿qué se te activa? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Cómo que no puedes? A por ello, ¿no? Bueno, yo creo que tienes que ser muy muy respetuoso con las sensaciones de cada uno, ¿no? Porque al final, lo he dicho antes, todos tenemos nuestras circunstancias y al final para cada uno las nuestras son las más importantes porque son nuestras y porque son con las que vivimos, ¿no? Entonces, si alguien te manifiesta un apuro, verdaderamente será porque está en él. Entonces, la verdad es que muchas veces se hace esa relación, esa causa-efecto de pensar que yo me puedo poner en la mente de otro cuando me cuenta sus situaciones por cómo afronto yo las que me tocan, ¿no? Yo las que me tocan las trato de afrontar de una manera, algunas veces o bastantes veces igual no lo consigo porque, todos tenemos nuestros momentos y nuestros días, aquí claro. No hay ningún tipo de superhéroe y si lo hay, desde luego yo no lo soy, pero como amigo que seríamos o que somos, te trataría de echar una mano en lo que se pueda, ¿no? Igual que yo cuando compruebo que algo no soy capaz de hacerlo. Buscas ese apoyo, por el claro. tema de no tener brazos o por el tema que sea, porque al final las limitaciones pueden estar en cualquier esquina, trato de pedirla, ¿no? Si vivimos todos juntos es porque debemos ser lo más complementarios posibles y porque debemos colaborar entre nosotros lo más posible. Javi, en tu historia hay mucho de lo que aporta, de los valores que aporta el deporte, como el sacrificio, el esfuerzo para conseguir los objetivos, y te quería preguntar si el sentido del humor también apoya mucho, porque tu apodo, de hecho tu cuenta en Twitter es Sepia Hernández, todo tiene su justificación, estaría guay que nos lo contaras ahora por qué te pusiste el Sepia Hernández, que también tiene mucho que ver con el periodismo, y porque me imagino que tú ese primer día que entras en la redacción a trabajar, no sé si fue en la redacción de AS, no sé en cuál fue tu primer paso profesional, claro, llega un momento que tú llegas, te plantas en tu ordenador, te quitas las zapatillas y empiezas a tirarle el texto con los pies, y me imagino que eso generará alguna que otra anécdota y situación curiosa con los compañeros, ¿no? Sí, seguro. La primera redacción fue la de Heraldo de Aragón, donde estuve 5 años en la sección de deportes, nada más terminar la carrera, y por supuesto también agradecerles la la confianza de, bueno, pues de sin haber demostrado nada todavía, más allá de años de prácticas o de veranos de prácticas, que apostaran por mí, ¿no? Esa primera sensación, ese primer impacto existe siempre en cualquier sitio donde entras por primera vez, ¿no? Sea en una redacción, o sea donde sea, y con eso aprendes a vivir. De hecho, es bueno, pues lo tomas como lo que es, como parte del contrato, por así decirlo, de nacer sin brazos en un lugar en el que los tiene casi todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero siendo ese primer impacto, esa primera impresión inevitable, lo que sí que depende de todos, y especialmente en este caso de mí, es bueno, pues proyectar una manera de entenderlo y una manera de vivir con ello y de naturalizarlo, que luego te devuelva esa misma naturalidad, ¿no? El reto y el objetivo es que a los 5 minutos, bueno, todo el mundo sea consciente, porque lo vea, que no tengo brazos, pero que no todo gire en torno a eso, y al final, bueno, pues depende de cómo lo enfoques. Y el asunto del mote, pues antes de que algún amigo ingenioso se le ocurra a otro peor y trascienda, pues lo quise patentar. También viene un poco por la afinidad con el periodismo deportivo argentino, con el estilo del periodismo argentino, en el que se pone mote a casi todo, sí, y sí, casi todo tiene su sobrenombre, ¿no? A mí me hizo gracia también porque compartimos apellido, que al seleccionador argentino de baloncesto le llamaban la Oveja Hernández, y bueno, por mi manera también de nadar, que si se puede ver en una piscina, me desplazo como puede hacerlo una sepia o un calamar, y luego porque la familia de los cefalópodos tienen cabeza y pies, que es lo que tengo yo, ¿no? Pues por un poco por esa extensión y por esa afinidad. El calamar Hernández no me parecía demasiado. Sí, pero sepia mola más, serio, claro. Y sepia me parece un poco más original, y bueno, pues ahí vamos con el nombre artístico y aportándole el humor que considera, o sea, que comentas que al final, como bien dices, lo considero lo último que hay que perder, ¿no? Se dice que lo último que hay que perder es la esperanza. Bueno, pues quizá incluso más allá de la esperanza, lo que hay que perder, el último que hay que perder es el sentido del humor. Y con esto nos quedamos. Pues Javier la Sepia Hernández, o Javier el Sepia Hernández, ha sido un auténtico placer poder charlar contigo en esta mañana. Te liberamos ya, que sabemos que tienes una de tus compromisos, no sé si tienes charla tal, en cosa de 3 minutos. Os he fallado un poco, te he robado un poco más de tiempo, pero creo que ha merecido la pena. Javier Hernández, un abrazo muy grande. Bueno, otro para vosotros, y simplemente invitaros a conocer y a encontrarnos en la página web de lospiesalacabeza.org, por supuesto, donde se cuenta toda la historia y donde ahí estamos esperando. Sí, señor, pues ahí nos pasaremos. Un abrazo muy grande, Javier. Otro, muchas gracias. Abrazo enorme para Javier, una historia que os lo hemos dicho, que sabíamos que os iba a gustar y que desde luego ha merecido la pena, para que veáis que al final todo está en centrarse en lo que uno tiene y no en lo que a uno le falta. Yo, por ejemplo, tengo la despensa y la tengo llena de productos, pero no sé si son los mejores o los peores. Por suerte, lo que sí que tengo es a Carla Sánchez Zurdo para que me ayude.